No puedo conducirlos a la batalla. No les doy leyes ni administro justicia. Pero puedo hacer otra cosa. Puedo dar mi corazón y mi devoción a estas antiguas islas y a todos los pueblos de nuestra hermandad de naciones. Isabel II, en su mensaje navideño de 1957. Esto es La Otra Corona, el lado B de la realeza, un podcast de Film and Arts en su tercera temporada, La Casa de Windsor. Soy Carola Gil. Soy Carlos Manzoni. En este episodio vamos a hablar sobre la importancia que reviste la figura del soberano en el Reino Unido y nos vamos a adentrar en las diferencias en la educación que recibieron los diferentes monarcas como la reina Victoria, Isabel II y su hijo, el rey actual Carlos III, pero también sus hijos. Pero sobre todo nos haremos una pregunta. ¿Cómo se educa un futuro rey? En una monarquía, el rey o la reina es la cabeza del Estado. La británica es una monarquía constitucional, lo que implica que, aun cuando el soberano es el jefe del Estado, las leyes y el gobierno del país recaen en un parlamento que es electo. Pero si bien el rey o la reina ya no tienen un rol ejecutivo, sí continúan teniendo un papel preponderante en la vida de la nación y cumplen tareas constitucionales y de representación como lo hacían y como lo han hecho por más de 1000 años los reyes y las reinas de Inglaterra. El soberano es el foco sobre el que se concentra toda la identidad nacional. Es una figura que brinda un sentido de unidad, de pertenencia, una estabilidad y una continuidad. Y para muchos que la apoyan, una fuente de orgullo también, ¿no? Pero ante todo, el monarca deberá estar al servicio del pueblo y del bienestar de ese pueblo por sobre todas las cosas, ¿no? Pasarán los gobiernos, los primeros ministros, conservadores, laboristas, pero siempre habrá un rey o una reina en el trono inglés. El soberano del Reino Unido tiene diversas funciones, además de ser la cabeza del Estado británico. Es también jefe de Estado de otras 14 naciones alrededor del mundo que lo reconocen como tal, como Australia, Canadá, Jamaica, Nueva Zelanda, entre otras. Y la cabeza del Commonwealth, una asociación voluntaria de 54 estados, básicamente ex colonias británicas. Ya sin un imperio, el vínculo con las naciones del Commonwealth y mantener esa relación vigente fue uno de los principales objetivos del reinado de Isabel II. Y finalmente, otro aspecto particular del monarca del Reino Unido es que es el supremo gobernante de la Iglesia de Inglaterra, con la autoridad de nombrar arzobispos y otros líderes dentro de esa iglesia. En la actualidad, un rol mayormente ceremonial y simbólico, pero aún de gran importancia. En 1948 nace en Londres Charles Philip Arthur George Mountbatten Windsor, Carlos Felipe Arturo Jorge Mountbatten Windsor, el primogénito de la reina Isabel II, que entonces aún era la princesa heredera, y del príncipe Felipe de Edimburgo. Siendo el primer hijo de la heredera al trono, Carlos va a crecer y va a ser educado sabiendo que él también algún día estará sentado en el trono inglés, que será el rey de Inglaterra, ¿no? Así es. Esta ya es una primera diferencia importante con su madre. Isabel II vivió una niñez tranquila de princesa, con su abuelo siendo rey y con su tío como heredero al trono. Eso la dejaba tercera en la línea sucesoria. No había certeza de que sería reina. A la muerte de su abuelo, su tío, el hermano mayor de su padre, heredaría el trono y luego sus hijos cuando se casase algún día y se los tuviera. Tal vez por esto es que algunos afirman que no se la educó como alguien que iba a sentarse en el trono británico. Sin embargo, vamos a revisar si esto fue así como dicen. La cosa es que el destino pegaría un vuelco y su tío, ya convertido en rey, abdicaría en favor de su hermano, el padre de Isabel, y cambiaría la historia de la vida de esa niña para siempre.
pero sobre las particularidades de esa abdicación, de la abdicación de Eduardo VIII que me estás mencionando y de las implicancias que esto tuvo para la Casa Real de Windsor, nos vamos a extender en el episodio 5 de este podcast, así que no se olviden de darle clic al botón de seguir para no perderse nada de lo que se viene. Pero volvamos entonces a Isabel II y a la educación que recibió siendo aún una princesa. Decíamos que sus padres, al no estar educando a una futura reina, no le dieron, al menos desde el comienzo, la educación que se exigiría a un futuro regente, ¿no? A la educación que, por ejemplo, recibió la reina Victoria para el caso, que, y la que decidieron para su hijo varón, por ejemplo. O la que recibió la mismísima, ya nos vamos mucho más atrás en la historia, reina Isabel I, ¿no? Uh-huh. Cientos de años antes. La Isabel I, me quedé pensando, la hija de Ana Bolena. Claro, o sea, por ejemplo. Y Enrique VIII, ¿no? Los duques de York, así era el título que suele llevar el segundo hijo de un soberano británico y el que tenían los padres de la reina Isabel II, llevaban una vida familiar bastante plácida. Y si queremos, un poco periférica de las tareas reales principales que le competen básicamente al soberano y al heredero al trono. De hecho, Isabel nace en casa de sus abuelos maternos y vive junto a sus padres y su hermana Margarita en una de las residencias reales en Londres, aunque visita frecuentemente a sus abuelos paternos el rey Jorge V y su esposa la reina María, tanto en Buckingham como en el castillo de Windsor, en el de Balmoral y en la residencia real de Sandringham. Pero la verdad es que los cuatro York tienen una vida familiar muy cercana y muy tranquila. Hay infinidad de películas caseras y fotografías de la época donde uno puede ver a las pequeñas princesas, a Isabel y a Margarita, que todavía son chicas, ¿no? Jugando con su padre en el jardín, hay picnics familiares en el palacio, en el castillo de Balmoral. Y todo, si uno lo ve a la distancia, se ve como una familia bastante normal y muy feliz. Absolutamente, y así fue. La reina Isabel muchas veces se refirió a su niñez como un momento muy feliz de su vida junto a sus padres y a su hermana. Como si era costumbre en la época y en la clase social, tanto ella como su hermana, la princesa Margarita, se educaban en casa, ¿no? Era una educación casera, sí, bajo la supervisión de su madre, y tenían una institutriz con el nombre de Marion Crawford. Entre la familia la llamaban cariñosamente Crawfy. Y Crawfy fue una figura muy importante en la vida de las princesas y de la familia en general. Además de estar bajo el cuidado de esta institutriz, sí tenían lecciones de historia, de idiomas. La reina Isabel II era muy fluida en el francés, que es el idioma fundamental, ¿no?, de la diplomacia, un idioma que tiene que conocer y manejar una princesa. También tenían clases de literatura y de música. De todo. Después de trabajar por más de 16 años con la familia real, Crawfy se jubiló. Y en señal de agradecimientos por sus años de trabajo con las princesas, llegó a vivir en una de las propiedades, en el mismísimo palacio de Kensington, en una casa llamada Nottingham Cottage. Es decir, que siguió siempre en contacto con la familia real. Después te voy a contar más adelante que también vivieron ahí Harry y Meghan. Pero en 1949, sucede algo que cambiaría esa relación entre Crawfy y los Windsor para siempre. Un grupo editor contacta a Crawfy para escribir las memorias de su trabajo con la familia real, que efectivamente salió publicada en 1950 bajo el título Las Princesitas. En su momento, la institutriz había contactado a la entonces reina, a la madre de la reina Isabel, y esta fue tajante con la respuesta. Escucha lo que le responde la reina a Crawfy en una carta del 4 de abril de 1949, es decir, un año antes de que se publique el libro. Mira lo que le dice. Realmente siento que no deberías escribir o firmar artículos sobre las niñas, ya que las personas que tienen puestos de confianza con nosotros deberán mantenerse callados como ostras. Si al momento de concluir la educación de Margaret, a la que todavía estaba educando, empezases a escribir sobre ella o Lilibet, bueno, sentiríamos que jamás podríamos volver a confiar en alguien.
Por supuesto, el libro se publicó. Y ese fue el fin para Crofi, que cayó en desgracia. La familia real, muy reservada y acostumbrada en esos tiempos a una vida muy privada, donde solamente se mostraba lo que se quería mostrar, lo vivió como una absoluta traición. Y la ex institutriz tuvo que dejar Nottingham Cottage y nadie de la familia real volvió a dirigirle la palabra jamás. Ni siquiera se la podía mencionar, eso dicen las historias. La primera de muchas traiciones que vivirían los Windsor, ¿no? Una familia que hasta el momento, como dijimos, había sido sumamente reservada con aspectos de su vida privada, de repente se veía totalmente expuesta. Pero hablemos de otros aspectos de la educación de Isabel II, porque la verdad es que sería injusto decir, e impreciso seguramente, que el único entrenamiento que recibió fue por parte de Crofi. Porque si bien la reina tuvo una educación casera, es verdad, corresponde también citar otras fuentes que hablan de la calidad de los tutores que tuvo. Por ejemplo, un director de la prestigiosa escuela de Eton, que le enseñó historia constitucional, o el mismísimo arzobispo de Canterbury, que le enseñó religión. Su madre, por otro lado, se encargó como reina de entrenarla en asuntos referentes al protocolo. Pero además cabe mencionar acá a una figura clave en la vida de la reina. Esto es más adelante, por supuesto, que puede haber complementado cualquier carencia que ella haya tenido en términos de una educación formal. El primer ministro que estuvo más años en el poder, Winston Churchill. Nada menos. La soberana con más años en el trono y el primer ministro con más años en el poder. Exacto. Él, Winston Churchill, un hombre mayor, un político ya con muchísima experiencia. Ella, una joven reina de 25 años. Y Churchill acá se va a convertir en una figura clave en la educación de la reina y un hombre al que ella le estaría eternamente agradecida. Tanto que le brindó en su momento un funeral de Estado. La reina fue la sexta soberana de Churchill. Todo ese tiempo había estado Churchill en el poder y había sido el primer ministro también de su padre y quien estaba en el poder cuando ella accede al trono. Así que fue una relación de larga data, ¿no? Churchill había tenido una buena relación con los padres de la flamante reina, como bien dijiste, y ella apreciaba su sabiduría, su experiencia y elocuencia y aceptó su guía en la forma en la que debía conducirse como monarca. Escucha esto que escribe el primer ministro Churchill acerca de Isabel II. En todo momento he tratado de mantener a su majestad confrontada directamente con los graves y complejos problemas de nuestro tiempo. Muy pronto, después de asumir el cargo de primer ministro, me di cuenta de la comprensión con la que Su Majestad asumió los deberes de un soberano moderno, gracias a la educación sabia que había recibido. Entonces, por eso que lees, si bien no había sido una educación universitaria, al menos sí era muy rápida en aprender, ¿no? Por supuesto, pero avancemos. Si te parece con la figura del príncipe Carlos, ahora el rey Carlos III. Porque son muchas las diferencias que vamos a encontrar en la forma en que fue educado. Diferencias con la educación que recibió su madre o su tío abuelo, su abuelo y otros reyes de Inglaterra que lo precedieron. Carlos, si lo pensamos, es una suerte de puente entre la monarquía más tradicional y una monarquía más moderna, ¿no? En principio, Carlos fue probablemente el último de los reyes de Inglaterra en nacer en un palacio, en Buckingham. Un contraste a lo que vamos a ver con los nacimientos de la actualidad. De la familia real lo hacen en hospitales, se toman fotografías con los recién nacidos. Todos recordamos esas fotos de la princesa Diana posando con Harry o con William todavía en brazos, ¿no? Inclusive Kate y William también lo hicieron. Así que Carlos todavía sí nació en Buckingham. Exacto, pero decíamos que a diferencia de su madre, Carlos ya nace sabiendo que será heredero al trono británico. Aunque en realidad deberíamos decir que recién a la edad de 3 años se convierte oficialmente en heredero al trono cuando su madre se convierte en reina.
De hecho, Carlos está presente en la coronación de su madre, Isabel II. Lo vemos en esas transmisiones oficiales que hizo la BBC, la cadena oficial británica, la BBC del evento. Carlos tenía apenas 4 años y estaba ahí un poco inquieto y por momentos, si querés, aburrido con una ceremonia tan larga, pero está sentado con su abuela, la reina madre Isabel, y con su tía materna, la princesa Margarita. Algo de lo que hablamos en nuestro episodio acerca de la coronación, ¿no? Pero sí, como decís, podemos afirmar que Carlos ya es educado con la certeza de que algún día va a ser el monarca número 62 en reinar Inglaterra en una historia de más de 1200 años, ¿no? Pero vayamos a su escolaridad, que acá es donde comienza la gran diferencia de la generación de Carlos con la generación anterior. A diferencia de su madre, la reina Isabel II, o su abuelo, en el caso de Carlos, sus padres decidieron que recibiría una educación fuera de las paredes del palacio. Recordemos que tanto su madre, la reina Isabel II, como su abuelo, el rey Jorge VI, y su bisabuelo, y retrocediendo en el tiempo hasta la mismísima reina Victoria, los regentes británicos eran educados por tutores privados dentro del palacio. Según el sitio royal.uk, o UK, que ya hemos mencionado, que es el sitio oficial de la familia real británica, Carlos fue a varios colegios y, como es la costumbre entre la aristocracia inglesa, desde sus 13 años se lo envió a una escuela pupilo en Escocia, la escuela de Gordonstoun, con la intención de prepararlo para cumplir con su futuro rol. Su padre, el príncipe Felipe de Edimburgo, había sido educado en ese mismo colegio y consideraba que sería una buena experiencia para él. No sé si fue tan buena experiencia para Carlos, o al menos siempre existieron versiones y comentarios en sus biografías, las biografías que se escribieron acerca de él, que su paso por el colegio no fue del todo grato. De no ser por los momentos en los que podía participar de obras de teatro, que esa era su verdadera pasión, o del coro escolar, o las clases de trompeta y de cello, siempre se dijo que Carlos no tenía grandes recuerdos de su vida escolar. Sin embargo, fue elegido ahí en Gordonstoun el mejor actor y tuvo buenas calificaciones que sí lo habilitaban para su próximo paso en la educación, nada más ni nada menos que en la Universidad de Cambridge, donde se inscribió en Arqueología y Antropología en el Trinity College. Si querés, dos elecciones que fueron medio sorprendentes para un futuro rey. La verdad es que se esperaba que optase por algo así como historia constitucional o alguna temática más vinculada al rol que iba a desempeñar. Fue justamente durante su estancia en Cambridge que Carlos recibió el título de Príncipe de Gales por parte de su madre, el título que lleva el primer hijo varón de un rey o reina de Inglaterra, porque no nace Príncipe de Gales simplemente por ser el primer hijo varón. Exacto, ese es un título que le da el regente, como decías. La ceremonia de investidura donde la reina Isabel nombra a su hijo como príncipe de Gales fue un evento muy importante en su momento, en el que Carlos jura en su nuevo rol y fue casi como una pequeña coronación, por llamarla de alguna manera. Por el momento no hay planes de que Carlos III, el rey actual, repita una ceremonia de este tipo con su hijo William. En todo caso, simplemente ya le concedió el título de príncipe de Gales cuando se convirtió en rey. Bien, pero volvamos al paso de Carlos por el colegio de Gordonstoun. En varias entrevistas dijo no haberlo pasado bien en esa escuela. Habló de lo que le costó lidiar con el entorno y lo que esto resintió su vínculo con su padre por haber elegido eso para él. Felipe había ido ahí y quería que el hijo fuera ahí. Sin embargo, en un mensaje que dio en la Cámara de los Lores en 1975, y tengo acá, trató de moderar su experiencia y dijo esto, escucha. Siempre me llamó la atención la forma negativa en que se habló de Gordonstoun y los clichés usados para describirla a la escuela. Era una escuela estricta y dura en términos de lo que te demandaba como individuo, más que otras escuelas, tanto mental como físicamente. Me enseñó mucho acerca de mí mismo, mis propias habilidades e incapacidades, y a aceptar los desafíos
y tomar iniciativa. Bueno, por lo que lees, no suena a una experiencia tan traumática, pero en otra entrevista dice: no disfruté de la escuela tanto como podría, simplemente porque me gusta estar en casa más que en cualquier otro lado. Acá conocemos algo acerca del actual rey, esta faceta de hombre de su casa que, al que le interesa la literatura, la poesía, la lectura, el trabajo en el jardín. Esas son sus grandes pasiones. Es de imaginarse, además, que extrañaba su casa, ya que es una escuela que tiene la tradición de llevar una rutina casi militar. Escucha esto: una salida a correr temprano a la mañana, una ducha tibia seguida de una ducha helada, cuartos comunitarios con hasta 8 camas por habitación y visitas ocasionales de los padres de los alumnos. Una escuela pupila, ¿no? Nos podemos imaginar el revuelo que se armaría en el colegio los días que venían de visita a los padres, cuando aparecían a visitarlo la mismísima reina y su marido. También hay imágenes de ese momento porque desde siempre Carlos estuvo como príncipe heredero en el ojo del público y de la prensa británica, ¿no? Y más allá de esa educación formal, Carlos también recibió, como su padre, su abuelo y su bisabuelo, una formación militar. Sirvió en la Marina Británica entre 1971 y 1976, donde voló helicópteros y recibió entrenamiento como piloto en la Fuerza Aérea Británica, la Real Fuerza Aérea, como se la conoce, ¿no? Algo parecido a lo que también hicieron sus hijos, ¿o no? Exacto, el ahora príncipe heredero, William, se educó en varios colegios. El primero, uno en Londres, en el barrio de Notting Hill, como la película. Sí. Y luego, muy a pesar de su madre, la princesa Diana de Gales, también fue a un colegio pupilo. También hemos visto fotos de sus primeros días de clases posando con sus padres frente al colegio. En su caso, se optó por Ladgrove School y el emblemático Eton College, que ya hemos mencionado, donde se educan nobles y miembros de la aristocracia británica. Después, también siguió una carrera universitaria en la Universidad de San Andrés, donde se graduó con un máster en geografía. A diferencia de Harry, de su hermano menor, el duque de Sussex, que no siguió una carrera universitaria y solo recibió entrenamiento militar. Claro, William hizo ambas cosas, tratándose de quien algún día sería príncipe de Gales como su padre y heredero al trono, como lo es hoy. Como todos los hombres de su familia, siguió una carrera militar y fue piloto de la Real Fuerza Aérea, la Fuerza Aérea Real, lo decimos varias veces porque es emblemática, ¿no? Sí. Es la que le ganó a Hitler, para decirlo así, de manera burda, ¿no? La Segunda Guerra Mundial. Y fue ambulancista también, ambulancista aéreo, entre otras cosas. Esto es toda una tradición entre los miembros de la familia real, porque vos dijiste hombres, pero me veo en la obligación de decir que tenemos que recordar a su abuela, a la reina Isabel II, que llegó a servir como soldado en la Segunda Guerra cuando era aún una princesa, tenía apenas 18 años, pero ella se unió a las fuerzas territoriales como mecánico y se la conocía como la subalterna Elizabeth Windsor, con un número de registro, como cualquier soldado, 230873. Y ahí adquirió conocimientos básicos de mecánica y además aprendió a manejar camiones. Era la primera vez que un miembro de la realeza se unía a la gente común, por llamarlo de alguna manera, para un curso, para un aprendizaje, ¿no? Un soldado que entrenó con ella en esos tiempos cuenta una anécdota simpática. Dice que la única diferencia entre ella y nosotros era que cuando terminábamos el trabajo a las 5 de la tarde, todos volvíamos a nuestra barraca, mientras que a Isabel la pasaban a buscar y la llevaban al castillo de Windsor. Genial. Hay unas fotos de la época en la que la vemos posando junto a un camión y años después, ya cuando era una mujer muy mayor, o mucho más mayor por lo menos, y ya era reina, muchas veces la hemos visto al volante de esas clásicas camionetas 4x4 manejando ella, siendo reina. Pero volviendo a William, el heredero al trono británico y su educación como futuro rey, más allá de esta educación formal que tuvo, también hay otros aspectos a destacar
y que tienen que ver con la influencia, la muy particular influencia que tuvo la princesa Diana, su madre, en su vida y también en su crianza. Bueno, la princesa Diana tenía en claro qué quería para sus hijos. No solamente para su primogénito, también para Harry. Quería que ampliaran sus horizontes, que tuvieran experiencias de vida, que fuesen más allá de la vida dentro de la familia real. Es así que se ocupaba de llevarlos de vacaciones a lugares como Disney World. O a comer a los clásicos locales de comida rápida, pero también los sensibilizaba frente al sufrimiento del prójimo, a la ayuda de aquellos que más lo necesitan. Dijiste Disney World y creo que tengo muy presente una imagen de la princesa Diana de Gales con sus dos hijos. Creo que están en una montaña rusa, es una suerte de montaña rusa, sí, de agua, y están los carros a gran velocidad y se puede ver a los tres que están riéndose a carcajadas. Se ven muy normales, ¿no? Una familia muy normal en un momento muy feliz y todo parece normal. Si ignorás que detrás están sentados los guardaespaldas, ¿no? Siempre presentes en el asiento trasero, ¿no? La princesa Diana fue una influencia innegable en la vida de esos chicos y creo que hoy, siendo adultos, aquellos que lleguen a ver a un príncipe William convirtiéndose en rey, me atrevería a decir que van a ver a un regente muy diferente, justamente por su educación, muy distinta a la que hemos visto hasta ahora dentro de la familia real británica. Seguramente vaya a ser así, pero al mismo tiempo y por lo que venimos observando de William y del compromiso y de la seriedad con la que ejerce su rol, ¿no?, de heredero, también va a ser una forma bastante convencional. No va a ser algo completamente revolucionario. Está claro, sí, que su misión va a ser perpetuar el legado de su padre, el ahora rey Carlos III, el inmenso legado que dejó su abuela después de su reinado de 70 años, pero por sobre todas las cosas, el de la casa de Windsor en el trono británico, ¿no? En el próximo episodio de La Otra Corona vamos a ver cómo se compone la firma. Este grupo de miembros de la familia real que efectivamente trabajan y cobran un sueldo por hacerlo, junto a muchos otros empleados de la casa real. Y sobre todo también vamos a conocer cómo se financia todo ese enorme negocio que es la firma, ¿no? Así que si no quieren perderse los próximos episodios, asegúrense de seguir el podcast, activar las notificaciones y si les gustó pueden comentar en nuestro Instagram, en nuestro Facebook, en @filmanarts.tv y también darle 5 estrellas. Thank you.